La ilustre Municipalidad de Copiapó y Holbert Televisión presentan Copiapó TV Educa. Hola niños, ¿cómo están? Hoy les traigo una nueva clase de plano cartesiano, pero vamos a aprender dos cosas diferentes a las que aprendimos el otro día. Bueno, mi nombre es Roxana Rivera Celedón, trabajo en la Escuela Bernardo O'Higgins y, como les decía, la clase que les traigo es sobre plano cartesiano, pero algo distinto a lo que hicimos el otro día. Para esta clase vamos a necesitar el cuaderno de matemáticas, una regla, lápiz de grafito y lápices de colores. El objetivo de la clase de hoy es dibujar y trasladar figuras 2D en el primer cuadrante del plano cartesiano. El otro día vimos dibujar e identificar puntos en el plano cartesiano. Vamos a recordar. La vez pasada hicimos, ¿cierto?, conocimos el plano cartesiano y dijimos que estaba formado por dos ejes, que el eje X, ¿cierto?, que está en posición horizontal, y el eje Y, que está en posición vertical. Estas paralelas están perpendiculares, por lo tanto se cruzan en un punto. Ese punto se llamaba punto cero o de origen. La intersección de estas dos rectas me da lugar a cuatro cuadrantes, que sería el número uno, el primero, el segundo, el tercero y el cuarto. Y nosotros vamos a trabajar hoy también en el primer cuadrante del plano cartesiano. También dijimos, ¿cierto?, que los ejes tenían que estar numerados y la posición de los números tenían que ir a la misma distancia, ¿cierto?, partiendo del cero, que es el punto que está ahí con rojo. 1, 2, 3, aquí puse 3, pero puede ser, ¿cierto?, a la numeración que yo necesite, 10, 20, 30. Eso en el eje X y del mismo modo en el eje Y. Muy bien. Ahora, muy importante también es recordar cómo se ubicaban los números en el plano cartesiano, ¿cierto? P eran los puntos, es igual a X, que es el eje de la X, donde yo tengo que mirar primero el número, la ubicación del punto en el eje X, de qué número va a estar, y el eje de la Y, donde también tengo que mirar, ¿cierto?, frente a qué número estaba el punto que íbamos marcando. ¿Bien? Ahora, vamos a dibujar figuras 2D en el plano cartesiano. Se pueden dibujar muchas figuras, pero yo voy a empezar con figuras muy fáciles para que ustedes lo entiendan primero y luego vamos a ir, ¿cierto?, a lo mejor en la práctica haciendo algo un poquito más complicado. Entonces, primero, tenemos nuestro eje nuestro plan, plano cartesiano, perdón, ¿cierto? Está numerado en este caso del 1 al 8 en la eje de la X, del 1 al 8 en el eje de la Y, y lo tenemos, ¿cierto?, con las coordenadas ya punteadas. ¿Qué tenemos que hacer entonces? Para dibujar, lo primero que tengo que hacer, ¿cierto?, es identificar las coordenadas donde yo quiero que vayan los puntos que voy a necesitar. Por ejemplo, en este caso, yo voy a ubicar un punto en la coordenada, en este lugar. ¿Y cómo se va a llamar esa coordenada? A 1,1, porque está, ¿cierto?, siempre mirando el eje de las X, 1, el eje de la Y, 1,1. El segundo punto que yo voy a poner, lo quiero poner en el 4, el eje de las X, y en el 1, el eje de la Y. Por lo tanto, lo voy a nombrar B es igual a 4,1. Y voy a ubicar este punto, el tercer punto, en las coordenadas, en el eje de la X, 4, en el eje de la Y, 3. Por lo tanto, este punto, estas coordenadas son C es igual a 4,3. Y así yo puedo ir, ¿cierto?, fijando los puntos, los voy marcando y voy creando dibujos. En este caso, el dibujo que se creó, ¿cierto?, es un triángulo, muy bien. Los puntos vienen siendo los vértices, en este caso, del pie. Luego yo, una vez que tengo los puntos ya dibujados, uno, ¿cierto?, con A con B, B con C y C con C. Y tengo listo mi dibujo de, en este caso, que era un triángulo.
Ahora vamos a dibujar otro, la segunda figura. Entonces, ahora, ¿cómo lo vamos a hacer? Lo vamos a hacer al revés. Yo le voy a dar ahora las coordenadas y ustedes me van a tener que ir ayudando a ubicarlo en el plano cartesiano. La primera coordenada que les voy a dar va a ser a 2,0, ¿cierto? El 2 corresponde a la x, que quede x, y corresponde al 6, perdón, corresponde al eje de. Por lo tanto, el primer punto sería A2. Observo el eje de las X, miro el número 2 frente, ahí debería estar, pero ¿a qué altura? Frente al 6, por lo tanto, 2, 6, y aparece mi primer, ¿verdad? Las segundas coordenadas son B5,6, por lo tanto, miro, ¿cierto?, el 5 en el eje de las X y el B en el eje, en el eje Y, número 6. Por lo tanto, la intersección de ambas coordenadas sería en ese 5,6. El tercer punto es C5,8, ¿cierto? Miro otra vez 5 en el eje de la X, pero ahora voy al 8 en el eje de la Y. Por lo tanto, sería 5, 8. En este lugar aparece el punto C. Y hay otro punto que sería el D, 2,8. 2, eje X, 8, eje Y. Entonces, ahora unimos los puntos que vendrían siendo los vértices en este caso de la figura y como ya se tienen que haber dado cuenta, la figura que formamos es un rectángulo. Muy bien. ¿Se dieron cuenta que no es difícil si se va siguiendo el orden de el eje X y los números que van en el eje X y luego eje Y, los números, las coordenadas que van en el eje Y? ¿Se fijan? Muy bien. Vamos ahora a trasladar. Dibujamos, ahora vamos a trasladar. ¿Qué vamos a trasladar? Dice, primero, ¿qué es trasladar? Yo le pregunto a ustedes, ¿qué es trasladar en la vida diaria? Trasladar, ¿cierto? Cuando yo voy de la cocina a mi dormitorio, yo me traslado. Cuando voy de mi casa a la escuela, me traslada, ¿cierto? En el plano cartesiano también se pueden trasladar, en este caso, figuras, y es lo que vamos a aprender ahora. Entonces, ¿qué es trasladar? Es desplazar todo el conjunto de puntos que dibujamos delante, ¿cierto? De una figura 2D, de un lugar a otro, en el plano cartesiano, en línea recta. Tiene que ser en línea recta, no puede ser en línea curva, en línea recta. La figura que yo voy a trasladar, la que yo voy a tener, no va a cambiar ni de forma ni de tamaño. Por ejemplo, si yo tengo esta figura y la quiero trasladar, ¿cierto? En este caso es un un trapecio, ¿cierto? Un trapecio. Yo sí que la puedo trasladar, ¿cierto? En esa dirección. La puedo trasladar, pero siempre en línea recta. Línea recta, ¿cierto? Ya sea horizontal, vertical, horizontal, vertical, ¿cierto? Muy bien. Lo importante es que aquí tenemos que tener bien clarito, sin olvidar dónde van ubicados, ¿cierto? En este caso, los vértices de esta figura, tenemos que tener bien clarito en qué número, frente a qué número van en el eje X y luego en el. Ahora, la primera figura se la voy a dar yo ya, ¿cierto? En mi plano cartesiano. Y en este caso es el mismo triángulo que dibujamos al comienzo y está ubicado, ¿cierto?, en las coordenadas que ya habíamos puesto. Por lo tanto, ¿cómo yo lo voy a trasladar? ¿Cómo voy a trasladar esta figura 2D? ¿De qué manera lo vamos a hacer? Primero, importantísimo, las coordenadas que me están indicando, ¿cierto?, X, Y. Esta figura yo la voy a trasladar en el eje de las X, esta flechita que está apuntando hacia allá,
significa que tengo que moverlo a la derecha. ¿Y cuánto espacio lo voy a ubicar a la derecha? 6. Todos los del eje X se tienen que mover 6 lugares hacia la derecha. Del mismo modo, el eje de la Y dice que esta flechita me está apuntando hacia arriba, por lo tanto, lo tengo que mover 4 posiciones hacia arriba. Donde tenemos que tener mucho, mucho, mucho cuidado es cómo vamos a contar, de qué número vamos a partir. Por ejemplo, vamos a empezar. El primer punto que vamos a trasladar va a ser el punto A, que es 1,1. Y lo vamos a trasladar, como dice ahí, 6 lugares hacia la derecha, porque la flechita me lo está indicando. Por lo tanto, acá el punto A está en el 1, coordenada 1, pero yo comienzo a contar desde el segundo. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Alguno me dirá, pero profesora, está en el 7. Sí, pero está en el 7 porque yo no empecé de 0, empecé del 1. O sea, mi punto estaba en el 1, por lo tanto, si está en el 1, yo el primer número que cuento es el siguiente. No puedo decir, ah, llegó al 7, por lo tanto está en el 7, porque no hubiese empezado, el punto A hubiese estado aquí en el origen, ahí hubiese contado 1, 2, 3 y hubiese llegado al 7. Pero en este caso, empecé del 1, o sea, perdón, estaba en el 1, tengo que empezar del que sigue. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Por lo tanto, el punto A, la primera parada que va a ser ahí. Pero no lo marco, solamente lo puedo, ¿cierto?, poner con un puntito chiquitito, o en este caso yo lo estoy indicando con el dedito. Listo. Ahora vamos a llevarlo 4 espacios hacia arriba, ¿cierto? Estaba aquí y ahora me dice que tengo que moverlo 4 hacia arriba. Por lo tanto, lo mismo. Empiezo a contar, el primero va a ser el que viene. 1, 2, 3, 4. Por lo tanto, el primer punto A va a quedar en esta posición. A, 7, porque está acá, y en el eje de la Y, 5. Lo vamos a llamar A con una comita arriba que se llama A', porque es el mismo punto, solo que lo cambiamos de lugar. ¿Se fijaron? Vamos ahora con el punto B. Tenemos listo el punto A. Lo dejamos ahí y lo pintamos rojito para acordarnos que es el mismo punto, pero en otra posición. Pasamos ahora al punto B. Lo mismo. B lo vamos a mover 6 espacios hacia la derecha porque ahí dice. Pero el B está en el 4. Por lo tanto, yo tengo que contar 6 espacios hacia la derecha. 4. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Y llego al 10. O sea, debería estar ahí. Ahí espero. Y ahora veo el 1, tengo que llegar al... O sea, subir 4 espacios hacia arriba. Por lo tanto, estaba aquí, ¿cierto? A ver. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Aquí. Ahora 4 hacia arriba. 1, 2, 3, 4. Por lo tanto, el segundo, el B', el puntito azul, va a estar ahí. Ahí lo pude, ¿cierto? Ahí tuve que moverlo porque eran 6 hacia la derecha y 4 hacia arriba. Y por último, ahora nos corresponde el punto C. El punto C dice 4,3, entonces tengo que moverlo 6 lugares hacia la derecha. Estaba ahí. 1, 2, 3, 4, 5 y 6. Y ahora 4 hacia arriba. 1, 2, 3, 4. Por lo tanto, el punto C' va a estar acá y las coordenadas serían C, 10,7. ¿Se dieron cuenta? Y ahora que tengo lista los puntos, ¿cierto? Que vienen siendo los vértices, trazo los lados del triángulo y lo trasladé, ¿cierto? Y lo dividí. Muy bien. ¿Se dieron cuenta que no es tan difícil? Lo que tienen que tener cuidado es cuánto espacio los tengo que correr y hacia dónde. En este caso es hacia la derecha 6 lugares y hacia arriba 4 lugares. A ver, niño, ¿qué pasa si yo ahora pienso y digo, no me gustó, ¿dónde quedó? Lo quiero cambiar. ¿Qué pasa si lo cambio en la otra, hacia allá en dirección, hacia la izquierda? ¿Qué tendría que hacer? Entonces, para eso tengo que fijarme, muy importante la flechita que me van a dar, si lo voy a cambiar
hacia, en este caso dice que es para el otro lado. Delante era para a la derecha, ahora hacia la izquierda. Y el eje de la Y, delante era para arriba, ahora es hacia abajo. ¿Se fijan? Muy importante lo que me están indicando ahí. Entonces, vamos a empezar ahora nuevamente con el punto A. Dice, el punto A que está en el 7,5, lo tengo que trasladar 4 lugares hacia la izquierda. Por lo tanto, yo empiezo a contar. Aquí tengo el punto 7, ¿cierto? Y tengo que trasladarlo 4. 1, 2, 3, 4. Ahí tengo ya trasladado el punto A. Y luego me dice que tengo que bajar uno. Por lo tanto, 1, 2, 3, 4. Por lo tanto, tengo que bajar uno. Uno en el eje de la Y. O sea, estaba en el 5 y bajé 1 y quedé en el 4. Por lo tanto, el primer punto que trasladé fue el rojo. Le voy a poner A2', porque es el mismo punto, pero que está trasladado y está ubicado en otro lugar. ¿Cierto? Y el par ordenado se va a nombrar, ahora quedó en el eje de la X, en el 3, y en el eje de la Y, en el 4. ¿Se fijan? A2', 3,4. Vamos ahora por el segundo punto. El punto azul, lo mismo. B está en 10,5, o sea, en el 10 en el eje de la X, en el 5 en el eje de la Y. Y lo tengo que cambiar, ¿cierto?, hacia la izquierda 4 lugares. Cuento. Recuerden, no puedo empezar de ahí, tengo que empezar de uno más adelante. 1, 2, 3, 4. Me va a quedar ahí. Y después dice que tengo que cambiarlo, perdón. Era punto B, estaba ahí, ¿cierto? 10, 1, 2, 3, 4. Y ahora tengo que bajarlo 1, o sea, me va a quedar ahí. Ese sería el eje de la X, ¿cierto? El punto B en el 6, me quedaría. Y en el eje de la Y, en el punto 4, porque estaba en el 7, perdón, estaba en el 5 y me bajé 1, por lo tanto, tuve que bajar a 4. ¿Y cómo queda nombrado? B6,4. ¿Fijaron? El tercer punto ahora. Tenemos el punto C. ¿Cierto? Estaba en el 10,7. Tengo que correrlo hacia la izquierda. El 10, 4 lugares. 1, 2, 3, 4. Y bajar 1. 1. Por lo tanto, el punto C me va a quedar en las coordenadas 6, 6. 6,6. ¿Por qué? Porque lo corrí de acá, 4 lugares, 1, 2, 3, 4 en el eje de la X y bajé 1 en el eje de la Y. Y lo dibujo, ¿cierto? Uno los vértices y dibujo. ¿Se dan cuenta que en el inicio lo habíamos ubicado en estas coordenadas, ¿cierto? A1, 1, 4, 1, 4, 3. Y ahora después lo trasladamos, dijimos 6 a la derecha y 4 hacia arriba, y quedó acá. Y luego, ¿cierto? Lo trasladamos nuevamente hacia la izquierda y quedó con esas coordenadas y al final quedó en esta posición. ¿Se dan cuenta que si yo cuento bien los espacios, de acuerdo a lo que me dan en la primera figura, la ubicación de las coordenadas de la primera figura, si yo cuento bien los espacios y miro bien hacia dónde tengo que llevarlo o trasladarlo en este caso, no debería, ¿cierto?, equivocar. Ahora, quiero que vayan, bueno, con su cuaderno de matemática y hagan un plano cartesiano. ¿Ya? Hagan un plano cartesiano porque en el ejercicio que viene ustedes solitos lo van a hacer. Yo les voy a ayudar, por supuesto. Entonces, van a trazar, ¿cierto?, dos ejes. Primero el eje de las X, que es horizontal, el eje de las Y. Necesito que lo hagan también hasta el 10, que dividan la hoja, su cuaderno de cuadros tiene la división, por lo tanto no se les va a complicar tanto. Y lo van a numerar, recuerden, a la misma distancia, un número de otro. No se pueden saltar dos, después uno, después dos, no. Tiene que ser, por ejemplo, si salto dos cuadritos, en todo me salto dos cuadritos. Si quiero un solo cuadrito, en todo me salto un cuadrito. De la misma manera,
en el eje de la... ¿Listo? ¿Estamos listos? Yo ahora le voy a dar de las figuras que ya dibujamos. Delante ustedes dibujaron una figura casi solito, con mi ayuda, pero igual lo hicieron bien. Esa figura ustedes la dibujaron, ¿cierto? Por lo tanto, me ayudaron a dibujarla, en realidad. Porque yo la hice acá, ustedes todavía no habían usado su cuaderno. Pero ahora sí. Quiero que dibujen este rectángulo con las coordenadas que yo le di ahí. Primero punto A, 2, 6. Punto B, 5, 6. Punto C, 5, 8. Y punto D, 2, 8. ¿Estamos listos? Lo pusimos los vértices de colores, ¿cierto? Para que tengamos bien clarito los puntos cuando los vayamos trasladando. Entonces, ya. Quiero que trasladen este rectángulo. Fíjense en la flechita. ¿Hacia dónde lo van a trasladar? ¿A dónde me está indicando? Hacia la derecha. Muy bien, hacia la derecha. ¿Cuántos lugares? 5, ¿cierto? O sea, todos las coordenadas de X, todas van a ser trasladadas hacia la derecha, 5 lugares, 5 espacios, ¿cierto? Y después, la coordenada del eje Y tiene que bajar, ¿cuánto? 3, muy bien. Entonces, 5 hacia la derecha y bajo 3. Comenzamos. El primer punto, punto A. Dijimos, 5 a la derecha, cuento. Ya, 1, 2, 3, 4, 5, ¿cierto? Y ahora, 3 hacia abajo. 1, 2, 3. ¿Dónde quedó entonces el punto que tenía que trasladar 2,6? ¿Dónde quedó en el plano cartesiano? Ahí, ¿cierto? En el punto, en las coordenadas 7,3. 7, eje X, 3, eje Y. Fíjense bien, niños, miren. 2. Si yo le sumo el 7 cuando lo traslado hacia la derecha. Perdón, si yo lo sumo, lo muevo 5 espacios hacia la derecha, ¿cuánto me da 2? Y el 5 me da 7. ¿Qué tuve que hacer entonces? Sumar, ¿cierto? Yo sumé. Al 2 le sumé 5 espacios hacia la derecha y me dio 7. Ahora el 6. Fíjense bien, el 6 tengo que bajar 3. Bajé 3. ¿En cuál estaba? En el 6. Y bajé 3 y me quedó en el 3. ¿Qué pasó ahí? Que estaba en el 6 y tuvo que bajar al 3. Resté. Muy bien, ¿cierto? 6, tuve que bajar 3 espacios, por lo tanto, le quité 3 espacios y llegué al número 3. Muy bien. Ahora punto B. 5 lugares hacia la derecha, ¿cierto? Punto B. Estaba ahí, 1, 2, 3, 4, 5. Muy bien. Y, ¿cierto? Hacia abajo lo bajé 3. Muy bien, rapidito, ¿ah? Y quedó en ese lugar. Fíjense bien. 5, le sumo 5. ¿En qué lugar me quedó? En el 10. Por lo tanto, la coordenada 10, el eje de la X quedó en el 10. Y la coordenada Y quedó en el 3, porque estaba en el 6, bajé 3 y me quedo en 3. Ahí tengo mi segundo punto. Muy bien, lo están haciendo muy bien. Vamos al tercero, aquí no les voy a decir nada, los voy a esperar un ratito. ¿Ya ves? ¿Ya? ¿Alguien lo tiene listo? Punto C, el amarillo. Ya, parece que sí. ¿Cuántos lugares hacia la derecha? 5, 1, 2, 3, 4, 5. Bien, ¿y cuántos hacia abajo? 3, 1, 2, 3. A ver, excelente. ¿Dónde lo ubicamos? ¿Verdad? ¿Cómo lo nombramos el C'? 10,5. Muy bien, o sea, al 5 le agregué 5 espacios, me dio 10. Ahora, en este, fíjense bien, este estaba en el 8 y lo bajé. Bajé 3 espacios. ¿Dónde llegué? Al 5. Y si yo resto 5 menos 3, perdón, 8 menos 3 me da 5. ¿Se dan cuenta? Y por último, el D. Solito también. Fíjense, ¿cuántos espacios hacia la derecha?
¿Ya? ¿Y hacia abajo? ¿Ya? ¿Dónde lo ubicaron? Ahí apareció, ¿cierto? Algunos muy rápido. Por lo tanto, fíjense bien, estaba en el 2, perdón, estaba en el 2, lo corrí 5 lugares, 1, 2, 3, 4, 5, y luego lo bajé 3 lugares, 1, 2, 3, ¿y dónde me quedó? En las coordenadas, 7,5. ¿Se fijan? Tengo mis 4 puntos ya trasladados, que son los vértices en este caso del rectángulo, y ahora, ¿cierto?, uno los puntos y formo el rectángulo. Muy bien, muy bien. Y ahora solitos también van a hacer la otra parte. Ya de acá lo trasladamos, ¿cierto?, de estas coordenadas lo trasladamos a la segunda posición. Pero yo ahora quiero que lo trasladen a una tercera posición. Y las indicaciones son X, 6 lugares, moverlo, pero ¿hacia dónde? ¿Hacia la derecha o hacia la izquierda? Hacia la izquierda. Hacia la izquierda, porque la flecha me está indicando para acá en el eje de las X. Y el eje de la Y, hacia abajo también, ¿cierto? Muy bien. Comienza. Solito. Le voy a dar un tiempito para que lo haga. ¿Listo? ¿Tienen el punto, el primer punto ya ubicado? Vea. X. Ahora estaba en el 7,3, ¿cierto? X. Estaba en el lugar, en el... Letra A, aquí. Estaba en el 7. 3. En las coordenadas 7,3. Y dice, moverlo a la derecha 6 espacios. A la izquierda, perdón. 6 espacios. O sea, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Pero también tengo que moverlo 2 hacia abajo. 1, 2. Por lo tanto, el primer par ordenado del punto A' lo voy a poner, o sea, lo pusieron ustedes ahí en el 1,1, la A', A2', ¿cierto? Y lo nombro A2' porque es el mismo punto pero está en otra posición, por eso le pusimos con dos comitas arriba que significa prima. 1 en el eje X, 1 en el eje Y. Ahí está nombrado mi primer punto. Si la posición 7 lo corrí, perdón, lo moví 7 lugares hacia la izquierda, ¿qué hice? Si estaba en el 7 y después me quedó en el 1 y tenía que moverlo 6 lugares hacia la izquierda, 7, le quité 6 espacios y me quedó en el 1. 3, lo bajé 2 lugares, 3, le bajé el 2, bajé 2 lugares y quedó en el 1. ¿Se fijan? Muy bien. Segundo punto. El punto B. ¿Lo corrieron? ¿Ya? Bien. Veamos. ¿Dónde lo van a ubicar? Veamos si es verdad. Lo corremos, ¿cierto? 6 lugares hacia la izquierda. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Luego 2 hacia abajo. 1, 2. Excelente. Lo quedó, ¿cierto? En las coordenadas 4,1. Muy bien. Tercer punto, cada vez lo van haciendo más rápido, ¿no? Tercer punto, punto C. Oh, ya lo ubicaron. A ver, 10, estaba en el 10, lo corrí 6 hacia la izquierda, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Y luego bajé 2, 1, 2. Ahí, me quedó en las coordenadas 4,3. Muy bien, fíjense, 10. Lo muevo 6 hacia la izquierda, o sea, le quito 6, me queda 4. 5, lo muevo 2 hacia abajo, me queda 3. Muy bien. Y por último, el último punto, el punto D. ¿Ya? A ver, comprobemos. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Y ahora hacia abajo 2. 1, 2. ¿Dónde quedó? ¿En qué coordenadas? 1, 1,3. ¿Ve que lo hicieron bien? Y ahora tengo mis 4, los puntos, ¿cierto?, ya marcados, que son los vértices en este caso del rectángulo. Y ahora trazo las rectas, ¿cierto?, que son los lados de mi figura para armar el rectángulo. ¿Se dieron cuenta que no es difícil? Que solo tenemos que tener bien, bien presente cuánto me están pidiendo que lo traslade y hacia dónde. Si es hacia la derecha, si es a la izquierda, si es hacia arriba, si es hacia abajo.
¿Fijas? Excelente. Muy bien. Ustedes, si quieren, pueden decirle a alguien de su casa, ¿cierto? Que le vaya, que ellos ubiquen a lo mejor algún, hagan alguna figura y ustedes van identificando los puntos, a ver si están bien puestos. Sería una buena actividad. Recapitulo. Dice, para dibujar figuras 2D en el plano cartesiano, ubicamos las coordenadas en el plano, que vienen siendo los vértices de la figura, luego unimos los vértices y formamos la figura. Eso era para dibujar cualquier figura 2D, ¿cierto?, en el plano cartesiano. Y para trasladar, ¿cierto?, una figura, lo podemos hacer. Si me tienen que decir, primero la flechita, hacia la izquierda, perdón, hacia la derecha, lo sumo, le sumo, paso, le agrego. Hacia la izquierda, le quito, le resto. Si voy hacia arriba, le agrego también, ¿cierto? Y si voy hacia abajo, le voy quitando. Y de esta manera voy a lograr ubicar bien, ¿cierto? A poder trasladar bien mi figura que quiero. Ahora, para practicar, ustedes lo pueden hacer en el texto del estudiante. En la página 161 a la 163 hay varios ejercicios en donde ustedes pueden trasladar. También le dan, por ejemplo, de una figura le dan tres puntos, tres vértices y ustedes tienen que descubrir cuál sería el otro para formar la figura. También pueden dibujar figuras nuevas. Hay hartas actividades que se pueden hacer en la página 160, de la 161 a la 163. Y ahí les dejo mi correo para que cualquier duda me escriban y yo, cierto, los ayudo y juntos vamos a lograr, cierto, lo que queremos. Y ánimo, tú puedes. Igual que este gatito, ¿cierto? Que está, estos gatitos que están muy estudiosos estudiando en este periodo. Bueno, niños, esto ha sido todo. Me alegro de haber estado con ustedes y haber aportado un granito de arena. Y me voy muy contenta de haber podido ayudar. La ilustre Municipalidad de Copiapó y Holbert Televisión presentaron Copiapó TV Educa. Si quieres volver a ver esta clase, puedes visitar nuestro canal oficial de YouTube y en todas nuestras redes sociales.